Sí, ha llegado ese momento de que todo cicloturista siempre espera. El momento más importante del día, que aparte de comer, es buscar un sitio para dormir. Ya está cayendo la noche, esto está solitario. Buenas, perdonad que no se vea nada, son las 4:30 de la mañana. Estoy metido en el saco dentro de la hamaca. He recibido la visita de un zorro. Ha estado merodeando muy cerca de la hamaca. Vaya frío que hace. Y ahí he dormido yo hoy. ¿Qué os parece? He estado a 2 grados sobre cero, quizás 1 grado sobre cero. Aquí está la bicicleta. Mirad allí Sagunto, las luces de Sagunto y el puerto. Hoy hay luna, pero solo media luna. Cielo totalmente despejado y limpio. Pues de momento me he metido en el saco y tengo un calor aquí, pero es que este saco tiene una temperatura confort, ya lo he dicho, de menos 5 grados. La verdad es que ahora entiendo a los cicloturistas que les encanta dormir cada vez en un sitio nuevo, son nómadas. Es que engancha esto, ¿eh? El otro día me despertaba y veía huertos de naranjos. Por la mañana veré un gran cañón todo lleno de pinadas y pinadas. Al otro lado el mar Mediterráneo. Madre mía, hay un bicho por ahí fuera merodeando. No sé si será un conejo. Esta bibi con la base impermeable la compré básicamente, pues principalmente porque para el clima de Alemania, que es tan frío. Pero para este clima mediterráneo, aún siendo diciembre, condensa, ¿eh? Condensa el saco. No es buena combinación un saco tan potente. De todas maneras, el saco por dentro está seco, ¿eh? El saco está seco porque por fuera tiene una capa así impermeabilizada. Digo impermeabilizada porque no es impermeable totalmente, sino que es transpirable, pero puede aguantar un poquito de agua y humedad. Si no, estaría ahora, vamos, congelado. Venga, que ya se ve el mar. Ahí está el castillo de Sagunto. Bueno, pues ahora toca volver a Valencia. Yo me quedaría más por aquí, pero tengo que ir a Valencia porque voy a comer con mi hermano. Hoy es Navidad. Feliz Navidad a todos. Ahí está Valencia, señores. Mi ciudad. Estoy en casa. La primera vez que monto la hamaca aquí en Alemania. Ya la monté un par de veces allí en Valencia. Los mosquitos no me van a molestar ni de broma. Y no hace falta que ponga el toldo porque nos esperan lluvias. De todas maneras tengo el poncho tal por si acaso. También voy a guardar una linternilla y la navaja Sportsman. Este es el hornillo MSA de Rocket Pocket, el hornillo cohete de bolsillo. Y se están calentando las lentejas. Ya está bastante. No se ve ni la hamaca, mirad qué oscuro está ya. Ya escuchaba un ruido raro por ahí que creo que era un ciervo y por. No creo que fuera un jabalí. Así que bueno, voy a ver si consigo dormir. Aquí metido en el saco. Por afuera se escuchan ya las primeras visitas nocturnas. No sé de qué clase de bicho anda por ahí, pero pequeñito. Lo bueno que esta vez estoy aquí a medio metro del suelo. La verdad que dormir aquí en este bosque es acojonante porque aquí murieron más de 4.000 personas
todo prisioneros soviéticos, mano de obra esclava de los nazis. Seguro que hay fantasmas y espíritus. Uf, qué miedo. Mejor no pienso en eso. Bueno, será cuestión de ir ya levantándose, ¿no? Buenos días. Las zapatillas aquí metidas. Bueno, pues ya está desmontado el tenderete y a seguir ruta. Las 7 ya sale el sol. El Danubio, señores. Aquí lo llaman Donau. En español, Danubio. Pedazo de luna, ¿eh? En la cámara se ve un poco oscuro, pero... Ya hay bichos en la espesura y eso no es un perro, ¿eh? Eso yo creo que es un corzo o un ciervo. Para mí que es un corzo. Dos mosquetones. Y ahí la mochila. La bici con la cadena, aunque no creo que me roben aquí, porque como no me robe un ciervo. Y ahí la... Oh. Y ahí la maquita. Parece que se está alejando el bicho. Bueno, me voy a meter en la maca, pero antes le voy a poner la protección, el under blanket, para no pasar frío por debajo. Efectivamente veo puntitos como luminosos en el suelo. Me he acercado antes y son pequeñas arañas. Pero con la cámara, mira, casi una. Bueno, señores, oh, qué luz. Estoy dentro de la mata. Ya se empiezan a escuchar sonidos extraños, pero bueno. Uy, ¿qué ha sido eso? Bueno, le he puesto un del blanket y la verdad que se nota, ¿eh? Ahora por debajo, por la espalda, no voy a pasar nada de frío. Ya me ha despertado. Ya me ha despertado el bicho, el becharraco ese. Buenos días. He pasado bastante buena noche. La verdad que el under blanket que va por debajo de la hamaca me ha protegido mucho, ¿eh? del frío y tal. Qué pereza me da levantarme con lo bien que se está aquí dentro. La verdad que la maquita se está de cine. Está el cielo despejado, alguna nube, pero nada. Voy a dar la bici ahí abajo, tengo que subir todo esto entre rocas, arriba, a ver cómo lo hago. Luego sigo el camino bien. Voy a seguir el sendero, que es la hostia de guapo, a ver dónde me lleva. Y dentro de poco ya voy a atender la esterilla al saco y a dormir, porque no sé de nada con esta luz en el vídeo, digo. Aleluya, he llegado a una pista forestal que se bifurca en dos. Muy buenas, aquí estamos durmiendo en el hotel de 1000 estrellas.
La verdad que hace muy buena noche. Es julio, aún así aquí tapadito, ¿eh? Estoy en el suelo. No, bueno, os preguntáis por qué no has cogido la hamaca. Pues mira, pues me ha dado por ahí. Y se está de cine, tú. Hace un poco de viento, estoy un poco tapado. Ya veis que en la ciudad estaba que asfixiante de calor, tú, sudando por la noche, un agobio. Y aquí se está de vicio. Luna llena y miles de estrellas aquí como techo, es una maravilla. Wow, vaya vistas. Eso Valencia no es, creo. Bueno, no me he traído ni para nada, para desayunar, nada de nada. Se me acabó el agua. Esto fue pensat y fet, como decimos aquí en Valencia. No se esperan lluvias ni nada, así que... Pero aquí estoy como más resguardado del viento y tal. Se me pinchó la rueda trasera de la bici. Así que mañana te pondré la cámara nueva. Pues es que esto está lleno de pinchos por todos lados. Esto es lo malo de Galicia, que tiene muchos pinchos, muchas zarzas con pinchos y tal. Ah, qué sed. Qué guapa la lamparita, ¿eh? ¿Verdad? ¡Buah! Plasazo. Menos luz y parpadeante. A ver si... Por aquí no hay lobos ni nada de eso. No sé si habrá algún jabalí o ciervos. Estoy un poquito lejos de la civilización y tal. Y nada, la verdad es que la temperatura es buena, no hace frío, hace un poco de fresco, pero bueno, se está bastante bien. ¡Hostia! ¡Un ciervo, un corzo! ¿Qué pasa? Buenos días.
Escuchan. Hay un corzo ahí. Y aún sin encontrar un sitio para dormir. Es que no encuentro un sitio guapo para dormir. Pero bueno, ahora me voy a echar en cualquier lado. Pues un corzo ahí ladrando. Es una pasada, se ve ahí. Pues eso, millones de estrellas. Pero está precioso el cielo. Es increíble, se ve la Vía Láctea y todo. Millones y millones de estrellas. Hoy me ha tocado dormir al raso porque no encontré ningún bosque para colgar la hamaca. Estoy aquí en una piedra plana, mañana por la mañana veréis cómo está el asunto. La verdad que estoy bastante cómodo y resguardado del viento por los matorrales y tal. Buenas noches, mañana hacia Laza. Hoy es lunes. Estoy aquí a 1000 y pico, 1100 no sé qué metros de altura. Lo vi ahí en el GPS. Y la verdad que la noche ha sido una pasada porque es súper estrellada, como os comenté antes, la Vía Láctea, estrellas fugaces, pedí varios deseos. Y dormir así en el raso mirando este manto increíble de estrellas, es fascinante. Tengo aquí el poncho tarp por encima para. Y está mojado, por el relente claro, que cae aquí el rocío. Está todo empapado el poncho. Pues nada, aquí dormí anoche. Y bueno, no tengo el toldo tarde 3x3, no sé, me arrepentí un poco no haberlo traído, pero yo creo que, mirad, es que la hamaca es impermeable, ¿sabéis? Es impermeable por abajo. Si no es una lluvia fuerte y tal, pues yo creo que ahí dentro no me mojaré. Ahora voy a poner una rafia por aquí arriba, tapar esta parte, ahí irá mi cabeza y ahí mis pies. Y nada, he puesto esto para que la fina lluvia caiga por aquí así. Y bueno, ya se empiezan a escuchar. No creo que eso es un perro, me había parecido un corzo, pero bueno, ahí al fondo está el Camino Santiago, no sé si lo apreciáis, es una línea que está allá, no sé, no creo que desde allá me vean, no sé. Y bueno, intenta tapar un poquito los reflectantes de la bici, de la hamaca, es que también tiene reflectantes, tanto rollo, y la hamaca tiene un reflectante ahí en el lateral con la marca de la Lady Hammocks. Y nada, voy a poner ahí la rafia en esta parte que no me cubre del todo. Y nada, aquí por lo menos también estoy debajo de estos pinos que tampoco son demasiado frondosos, pero bueno, algo hacen. Se escuchan gotitas ahí caer en el toldo, poca cosa, esperemos que se continúe así siendo poca cosa. Pero en el tiempo no vi el tiempo que iba a hacer estos días y no decía nada de que iba a llover así mucho, nada. Simplemente este los vallos. Típico gallego.